Enfrentamos un gran rival, un equipo querido por todo Colombia, que no es Millonarios. Y vuelvo a decir, los técnicos dependemos de los jugadores. No somos sabios del fútbol. Dependemos de los jugadores de fútbol. No muy tranquilo, no. No, no muy tranquilo. Me parece que el equipo hizo méritos para ganar el partido. Por eso está la gente de Deportes Tolima, son excelentes jugadores de fútbol y excelentes personas, que tenemos un grupo de muy buenas, excelentes personas. Esa es la verdad. Pienso que la verdad es que sigamos compitiendo, vamos con ese ritmo de competencia que tanto hablábamos al principio del torneo. O sea, que el equipo hizo un gran trabajo, estamos un gran rival, equipo querido por todo Colombia como Millonarios. Y bueno, creo que el equipo se comportó a la altura a nivel de un equipo de esa categoría como Millonarios. Eso es la lectura relativa. A veces uno atina, a veces no atina. Nosotros los técnicos dependemos de los jugadores. No es que seamos sabios, ¿no? A veces lee bien las cosas, a veces uno las lee y salen mal. Aquí lo que hay que resaltar es el trabajo de los jugadores, la actitud, la disposición. Vuelvo a decir, los técnicos dependemos de los jugadores. No somos sabios del fútbol. Dependemos de los jugadores de fútbol. Y este equipo, hay un grupo humano, una familia, todo unido y luchando por un objetivo. Poco a poco lo va consiguiendo, poco a poco lo va trabajando, partido tras partido. Es eso. Pienso que los técnicos no, o no, yo no me considero un técnico que sea sabio. Yo trabajo, me dedico a trabajar, le pego todo el esmero, lo poquito que sea, trato de ponerlo al máximo, al servicio de mis jugadores, que mi grupo me entienda lo que quiero, que me comprenda lo que quiero que se haga en la cancha. Eso es, pero nosotros dependemos de los jugadores de fútbol, del grupo que tenemos. En cuanto a la definición de goles, pues Tolima no se queja en hacer goles, que hemos hecho goles, los paseros están haciendo muchos goles. Y pienso que en ese aspecto ya nivelamos y equilibramos el tema. Ya no nos hacen tantos goles, hoy no hicimos un gol nosotros mismos de autogol, ¿no? Hoy hicimos los dos goles nosotros. Pero Tolima ha mejorado mucho en el equilibrio. En medio campo, depende del rival, como yo le dije el otro día en el partido pasado, depende del rival que voy a enfrentar, monto mi figura y la trabajamos, y gracias a Dios cuento con un grupo de jugadores que asimilan los conceptos. No lo entendieran, digamos, a estar todos confusos, pero es un equipo de un grupo humano que asimila lo que queremos hacer en el campo. ¿Rotar con quién? Si tengo 18 jugadores, ¿debo estar lesionados? ¿Fui 18? Ah, me queda Arboleda, 19. ¿Cómo voy a rotar? ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Tenemos 6, 7 jugadores lesionados. 3 de rodilla y otros así sucesivamente que vienen en recuperación. Dígame, ¿cómo voy a rotar? Puedo rotar. No, Alejandro, no me voy tranquilo. Me parece que el equipo hizo mérito para ganar el partido. Muy tranquilo. Como usted me dijo el otro día, estoy buscando construcción de juego. Hoy tuvimos la construcción de juego. Hoy hubo construcción de juego, cuando usted lo quiera ver, cuando lo quiera mirar, desde el primer minuto hasta el minuto que finalizó el juego. Construimos por todos lados: fútbol. Tuvimos el arquero, como usted dice, la tapó, la otra la Ramos, hasta que fue la que menos pensábamos. Pero sí hubo construcción de fútbol. Eso lo lleva a uno a seguir consolidando el trabajo, las ideas, a que otros jugadores sigan ganando confianza, porque es eso, ganar confianza. Como jugadores son excelentes, no están acá en el Deportes Tolima, porque son excelentes jugadores de fútbol y excelentes personas, que tenemos un grupo de muy buenas, excelentes personas. Esa es la verdad. Y recuerden suscribirse a nuestro canal A Qué Se Narra, también comentar acá abajito en la caja de opiniones, compartir nuestro contenido, poner me gusta y estar pendientes de todos los videos que les tenemos acá en Qué Se Narra. ¡Chao!